el Consorcio de Investigación Económica y Social. Bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro seminario anual CIES 2021 y en esta oportunidad el tema que nos congrega es retos y perspectivas de la economía de América Latina y el Caribe y el Perú. Este es un evento en memoria de Renzo Rossini, ex gerente general del Banco Central de Reserva del Perú. Eh, que es un personaje muy recordado por todos, Renzo trabajó desde eh, septiembre del 2003 hasta febrero del 2021 como gerente general de las vaivénes eh, políticos. Y eh, Renzo pues ascendió eh, desde el curso de verano que tiene el Banco Central, eh, ocupó el primer lugar en ese curso y de ahí hizo toda su carrera en, en el Banco Central. Eh, él estudió economía en la Universidad del Pacífico y tuvo una maestría en la London School of Economics en 1986 y de ahí eh, hizo toda su carrera, como les digo, eh, en el banco. ¿No? Yo tuve el gusto de interactuar muchas veces con él y no solo era, era un excelente economista, sino una gran persona. Entonces, para nosotros es un gusto y un honor poder dedicar este evento a la memoria de Renzo Rossini. Bueno, eh, gracias nuevamente por, por, por estar acá. Eh, vamos a tener ahora para discutir este, este tema de la coyuntura económica en América Latina y el Perú a, a dos expositores y un panelista. Los voy a ir presentando conforme... Eh, les vaya dando el uso de la palabra. Eh, en primer lugar, para hablar sobre el tema eh, de la región, la región de América Latina y el Caribe en el nuevo contexto internacional, tenemos a Osmel Manzano. Eh, él es asesor regional del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIT. Eh, él ha sido director adjunto y coordinador del programa de investigación en la Oficina de Políticas Públicas de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, ahora llamado Banco de Desarrollo de América Latina. Y eh, previamente él fue eh, analista eh, y de la, de la eh, Oficina de Estudios Económicos de Petróleo de Venezuela y es autor también de varios trabajos académicos y publicaciones sobre el desarrollo en Centroamérica, así como el tema de recursos naturales y desarrollo económico. Entonces, eh, Osmel, eh, es una gran satisfacción tenerte acá y tienes eh, la palabra por 20 minutos, recalco 20 minutos porque estamos con el tiempo justo. Adelante, Osmelio. Eh, muy buenos días a todos. Muchas gracias, eh, Javier, por la, por la invitación al CIES. Eh, para mí es un placer eh, estar con ustedes hoy, contándoles un poco cómo estamos viendo eh, los desafíos de la región en este momento. Este, y si no me equivoco, ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Este, eh, entonces, eh, les cuento un poco lo que, lo que quiero hablarles hoy. Eh, 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 cuatro partes rápidamente, eh, los legados que de, de la pandemia, este, un poco cómo está cambiando el entorno internacional, luego ver un poco qué hacer para adaptarse a ese contexto y quizás un par de conclusiones rápidas para el Perú, porque, porque sé que eh, ustedes están hablando más de eso, entonces yo, yo solo algunas ideas breves allí, porque es más de los temas que seguramente van a hablar después eh, tanto eh, Oscar como Viviana. ¿no? Entonces, rápidamente los legados de la pandemia. Yo creo que si hay una buena noticia es que la, la, la vacunación, los avances de las campañas de vacunación en todos los países, tienen eso un poco la, la, la gráfica de la derecha, eh, ha, ha avanzado eh, de, luego de haber comenzado muy lento y gracias, por, gracias a eso lo que son los contagios y los fallecimientos han venido cayendo. Entonces, eso se ha traducido... En que luego de este colapso que ven ustedes aquí a mano izquierda del producto que vimos en el 2020, cuando vemos las perspectivas y cómo se han revisado de abril a octubre, eh, eh, estamos ahora mucho más optimistas de cómo va a cerrar el 2021. ¿no? en abril pensábamos, por ejemplo, que América Latina iba a crecer en 46. Eh, ahora pensamos que va a crecer en 63 este año y, por ejemplo, en el caso de Perú eh, pasa de 8.5 a 10. No, entonces eh, claramente eh, la, la si hay una buena noticia es que eh, los avances y, y la implementación finalmente de las campañas de educación están ya teniendo un impacto y ese impacto se está registrando en actividad económica. ¿no? Sin embargo, la crisis deja un legado social complicado. O sea, se, se perdió básicamente un año, eh, perdón, una década de ganancias sociales. ¿no? Y tienen ustedes cómo cambió la, la pobreza en, eh, en la región. Ahí tienen el caso de Perú. Eh, y entonces, como se ve, prácticamente se perdieron 10 años de ganancia social durante esta pandemia, ¿no? Y eh, 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 todavía, digamos, con, aunque estos son para el 2020, en el 2021 el empleo está mejorando, el eh, y hay menos desempleo, hay más empleo, pues claramente eh, queda un legado social importante de la crisis. Y el segundo legado que, eh, importante que yo creo que hay que resaltar de la crisis, aunque en el caso de Perú, eh, este, la situación no es como el resto de América Latina es el, el legado fiscal. ¿no? O sea, como respuesta a la pandemia, eh, la mezcla de los impactos de la crisis en los ingresos fiscales junto con la respuesta hizo que el año pasado se acumularan déficits históricos en varios países de la región. Eh, y con eso... Un, asal, un salto importante de la deuda pública en varios países de la región. ¿no? Eh, entonces, un gran legado que se lleva, que queda la pandemia, es la, el endeudamiento que eh, queda en varios países de la región después de la crisis. ¿no? Ahora, eso no necesariamente, o sea, el Perú llegó con mucho más espacio a la, a la crisis, entonces tampoco, de, cuando ven ustedes ahí la comparación de Perú con el resto de la región, eh, si se ve la diferencia un poco de ese, de ese buffer. Importante que tuvo Perú antes de la crisis que no permite que el tema de las finanzas públicas no sea tan crítico como en otros países de la región. Ahora, aparte de esto, el entorno viene cambiando, ¿no? Eh, eh, y entonces, un tema que, que, que en realidad venía de antes, pero con la pandemia yo creo que eh, ha, ha tomado un, un rol importante, el tema de la transición energética, ¿no? Y esto es un trabajo. Eh, voy, a, voy a aprovechar aquí y voy a presentar ya que es un seminario de investigación algunos resultados de algunos trabajos que hemos venido haciendo precisamente, entonces, este es un trabajo donde nosotros nos, nos dimos la tarea de ver cuáles iban a ser los ingresos, los, los escenarios de producción petrolera futuro de América Latina eh, eh, en distintos escenarios de descarbonización, entonces eh, no, no quiero ir por el detalle, pero para que tengan una idea clara, las líneas azul claras implican si el mundo llega a la, eh, puede cumplir la meta de un grado y medio que es el objetivo, claro, la línea roja eh, si, si esas metas no se dan. Eh, y entonces, eh, el, lo que quiero que se lleven de mensaje aquí es que si vamos a cumplir los acuerdos de París ratificados en Glasgow, la producción de petróleo de América Latina en el largo plazo va a caer. Entonces, y esto es, implica menores ingresos fiscales para muchos países de América Latina. Y lo mismo, y este es un trabajo que acaba de ser publicado por el Banco hace, yo diría, menos de un mes, lo mismo es el gas. Que, que sabemos que en Perú es más importante el gas que el hidrocarburos, pues ahí tiene lo mismo en gas, la línea azul es si, si vamos por debajo de 2 grados centígrados, la producción y el consumo de gas en América Latina eh, eh, tiene que caer si queremos cumplir con los acuerdos de, eh, de París y de Glasgow. Entonces eh, ese es un tema importante en el entorno pensando ya en el mediano y largo plazo. Otro segundo tema es que obviamente eh, con la crisis estos temas ambientales han cobrado eh, preponderancia, y incluso el sector de la minería, que tiene un gran potencial en el nuevo contexto, hay un tema no trivial y es que estos puntos rojos que ustedes ven aquí en toda la región son las zonas que van a retener un estrés y eh, eh, pueden tener un estrés eh, eh, hídrico en 5 o 10 años. Y fíjense del lado derecho dónde están los proyectos mineros en la región. Entonces también hay un tema no trivial de que. Eh, eh, va a haber una tensión también ambiental con la minería o, o estamos, podemos tener una tensión ambiental también con la minería. Entonces ese es otro riesgo importante que viene de la región. Eh, sin embargo, la, la crisis también trajo oportunidades y como ven ustedes aquí en el gráfico de la izquierda, en todos los países de la región prácticamente, excepto, bueno, algunas excepciones, pero el, en medio de la crisis, cuando la economía colapsó en, 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 en todos los países, el sector agrícola creció. O sea, si hay un sector que podríamos decir ha sido ganador de la crisis del sector agrícola, o sea, y como ven ustedes, tiene que hacer Perú, pero fíjense lo que pasó en muchos países de la región. Y eh, entonces, claramente, eh, eh, y, y fíjense un poco lo que ocurre en el Perú con el PIB sectorial cuando descomponemos pues primario y luego sacamos agropecuario. O sea, el sector agrícola realmente. Eh, 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 está siendo un ganador de la crisis. ¿no? Entonces, a, a, esa es una de las oportunidades. Y claramente una segunda oportunidad son las cadenas globales de valor. Hay un reposicionamiento. Lo que, lo que va a ocurrir ahora es que las cadenas globales de valor están aprendiendo la lección de las disrupciones que tienen ahorita y van a empezar a construir redundancias este, para, para poder cubrir los riesgos que están ocurriendo. Pero fíjense que, como vemos aquí, la región y Perú está poco insertada en estas cadenas de valor en general, ¿no? O sea, casi que es un exportador de commodity o un importador de insumos para armar en el país, pero no está metido un poco en estas cadenas eh, de integración eh, este, que, que, puede, que, que existen en el mundo, eh, que, eh, que entonces hay que aprovechar esta oportunidad, porque con esta oportunidad podrían venir nuevos flujos de inversión extranjera directa, con esta, o, si, se, si logramos capturar alguno de este reposicionamiento, vamos a tener más empleo, más exportación y vamos a lograr mayor integración. Entonces, eh, 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 la crisis deja unos legados importantes fiscales, deja unos legados importantes eh, sociales. Eh, adicionalmente, estamos en un nuevo contexto internacional eh, donde los temas ambientales tienen eh, preponderancia. Y eso tiene un impacto sobre nuestro sector de exportaciones en materias primas, pero creo, quiero poner aquí que también se están presentando oportunidades como lo que está ocurriendo en el sector agrícola, por ejemplo, o con el reposicionamiento de las cadenas de valor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos adaptamos al contexto? Y esto es algo que hemos venido trabajando desde el Banco Interamericano. Este, eh, hemos venido eh, eh, hablando de esta idea de la visión 2025, que es un poco apostar a un crecimiento económico sostenible e incluyente. Eh, basado en tres pilares, reactivar el sector productivo, promover el avance social y fortalecer la buena go eh, eh, gobernanza. Y claro, esto es, digamos, a donde queremos ir. Y entonces, eh, oportunidades de corto plazo que estamos viendo son precisamente la integración regional y las cadenas de valor, la economía digital, eh, apoyar a las pymes y la, eh, 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 en la región, eh, tomar en cuenta lo que está ocurriendo en el cambio climático y ayudar a los países, eh, no solo a adaptarse y a mitigar, Sino ver las oportunidades de crecimiento verde que se pueden presentar y eh, buscar eh, corregir, porque una de las consecuencias sociales no es solo la pobreza, sino que se han abierto las brechas de género, ver cómo ah, apuntamos a esto. Y entonces, dentro de esta agenda, ¿qué implica, por ejemplo, para los países en el salino? ¿no? Lo primero es que tenemos que aprovechar sosteniblemente la ventana de oportunidad que se puede venir en las industrias extractivas. Eh, entonces, dentro de una agenda muy amplia, y, y aquí solo les voy a contar algunos de los pedazos que, que hemos visto, obviamente tienen que ver con manejo ambiental sostenible, vamos a ver. Pero, por ejemplo, uno de los temas que es importante es generar licencia social. Entonces, en un trabajo que acabamos de, de ver hace poco, eh, vemos un poco cómo es la. Si existe una licencia social implícita, que la medimos como cómo piensa la gente que el sector de hidrocarburos o el sector de la minería es bueno para el país, y vemos que tanto el sector de hidrocarburos como el sector de la minería, en realidad tienen amplia aceptación en, el, en, en, en los países de la región. Fíjense, en la región andina, en promedio, 64% de la población piensa que el sector es muy positivo o algo positivo para el país, y de hecho Perú tiene 61%. O sea que la buena noticia es que hay, o sea, la gente sí... Si, tiene una licencia social implícita, o sea, si sí, sí acepta la minería, eh, y digamos, en los países que son hidrocarburos y descarburos, pero eh, para enfocarme en el caso de Perú, la gente sí piensa que la minería es buena. Entonces, la, eh, la licencia social implícita está. ¿Dónde está el problema? Cuando le preguntamos a la gente este, si los gobiernos regulan bien a, a la industria, lo interesante es que allí también hay, digamos, no es una mayoría overwhelming, pero con, si, si, si sumamos el Strong Agri y el Agri, es como 48%, casi 49% de la gente sí piensa que los gobiernos regulan, eso sí, les cuento que hay diferencias, por ejemplo, eh, en Colombia, sí, este porcentaje es mucho menor este, de la gente que, por ejemplo, piensa que los gobiernos están regulando bien el sector, ¿no? Pero ¿dónde hay, por ejemplo, problemas? En este problema. Cuando le preguntamos si la industria escucha a las comunidades, fíjense ustedes que más del 50% de la población piensa que no, que hay un problema de relacionamiento industria-comunidad. Y, y si preguntamos que la repartición de los beneficios económicos es justa, como ven ustedes, este, más del 60, casi 70% de la gente piensa que la distribución de los beneficios... O sea, lo que quiere decir es que para obtener esta licencia social tenemos que trabajar en, eh, en estos temas eh, que son los que claramente están, eh, digamos, demandando a la sociedad que, que trabajemos. Y esto es parte de la agenda que estamos trabajando desde el banco. Estamos viendo un poco algunas intervenciones experimentales para entender un poco. ¿Qué significa esto? Más transparencia, por ejemplo, o significa cambiar los procesos de consulta. Esos son los temas que tenemos que un poco entender un poco, precisamente porque si queremos aprovechar esta ventana de oportunidad, eh, este tema es importante, ¿no? Y sobre todo eh, un tema que, que, que no es trivial es que cuando nosotros vemos cómo se saca parte de la renta, la mayoría es por instrumentos no tributarios en la región, como ven ustedes, ¿no? En Ecuador, Perú, son y que Muchos de ellos van, 75% de ellos van a los gobiernos locales. Entonces, hay un tema de que no es el instrumento. O sea, estamos sacando eh, beneficios del sector. Y no solo esto, estos beneficios están yendo a los gobiernos locales. Entonces, hay una pregunta de por qué la gente piensa que no les está llegando los beneficios. Entonces, este es, un, uno, esto es uno de los temas. Esto que les estamos presentando ahorita es nuestra primera medición de la línea de base de qué es la licencia social en los países andinos. Es un trabajo que acabamos de publicar hace poco y ahora tenemos que entender. Ahora que tenemos esta línea base, ¿qué tenemos que hacer para obtener la licencia social? La, el segundo elemento en este aprovechamiento sostenible es tomar en cuenta los spillovers del sector. Y hay muchos spillovers que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y esto no se Esto es un trabajo que tenemos para Colombia, usando data de la seguridad social. Vimos dos trabajadores del sector extractivo donde se terminan localizando en... En, 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 después de que pasan por el sector extractivo. Y vemos que, por ejemplo, están, muchos terminan yéndose a sectores de manufactura, a sectores eh, eh, de servicios O sea, quiere decir que aquí hay un capital humano. O sea, esta, esta industria tiene un efecto positivo en generar un capital humano que es aprovechado por otros sectores. Y, y quizás no hemos tenido las políticas adecuadas para ver cómo podemos capitalizar en ese capital humano que está dejando este, este sector. Entonces, esa es una ventaja. Y no solo eso. Eh, esto es en Colombia, este, este estudio que les digo, fíjense en Ecuador, que por ejemplo estamos viendo cuál es el impacto de una minera, eh, la minera de Fruta Norte, eh, eh, en temas de, de capital humano, fíjense por ejemplo empleo femenino. O sea, eh, Fruta Norte, este es otro, otro trabajo que estamos haciendo con instrumentos sintéticos, Fruta Norte mejoró el empleo femenino, Fruta Norte eh, tuvo un impacto positivo en generación de empresas en la actividad. Pero, por ejemplo, si tiene un impacto que tenemos que entender mejor para ver cómo lo corregimos, y es que cae el enrollment en high school. O sea, que se está generando un tema de que la gente sale del colegio para irse a trabajar, en, no necesariamente en la minera, pero de repente en otro servicio. Entonces, estos son, o sea, si queremos trabajar con estos sectores, entonces tenemos que ver cómo aprovechamos todo lo bueno y cómo tratamos de mitigar estos impactos que estamos viendo eh, eh, de, de, del sector de, de la minería. Y tercero, ver cómo además generamos cadenas de valor. Y por ejemplo, en un, en un estudio reciente que hicimos sobre las cadenas de cobre, eh, eh, para el caso de Perú, eh, 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 este, hay mucha oportunidad de insertarse en esas cadenas de valor de la minería, este, pero por ejemplo tenemos temas de cómo se eh, eh, le da asistencia técnica a empresas que podrían ser proveedoras de la, de la minería, pero que necesitan o mejorar un proceso, o de repente adquirir un sello de calidad. Entonces hay que ver cómo se le da un poco esas asistencias técnicas, ver cómo además eh, eh, se mete eh, a estas empresas en los programas de innovación que normalmente tienen los países, ¿no? Eh, y, y incluso a ver, a ver un, un tema de regulaciones, ojo que yo no quiero, cuando hablamos de regulaciones pro firmas locales, no digo de, de regulaciones de local content, pero por ejemplo regulaciones que... Eh, hagan que cualquier proceso de compra sea licitado y así se le abren las oportunidades a empresas nuevas a entrar en, en la cadena de valor, por ejemplo. ¿no? Entonces, ese es el tipo de, 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 de cosas que teníamos, tenemos que hacer para aprovechar esta ventana de las estrategias. Luego, una segunda estrategia es insertarse en el reposicionamiento de las cadenas globales y de hecho, este Perú tiene unas ventajas muy importantes. Primero, el costo de la mano de obra. Eh, tiene acceso a 57 países gracias a acuerdos comerciales. Y no solo eso, tiene un bono demográfico importante. Y eh, como banco, de hecho, hemos identificado eh, eh, algunas cadenas eh, eh, este, eh, que podrían ser, por ejemplo, la agroindustria, que ya existe en el Perú, eh, el sector textil, el sector de pesca y, eh, y los temas de servicios profesionales, ¿no? este, que, que por ejemplo son súper competitivos en Perú por la calidad de la mano de obra pero tenemos, hay, hay retos de conectividad, por ejemplo, la velocidad del bando de ancha y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, Perú tiene oportunidad de insertarse en estas cadenas. Eh, el tema es ver un poco las políticas, como por ejemplo conectividad, es un ejemplo que les estoy dando, que eh, pueden potenciar esta inserción de Perú en estas cadenas. Y además, fíjense que todos estos sectores son muy inclusivos, o sea, porque cuando estamos hablando de agroindustria es ver cómo los productores pequeños de agricultura mejoran su productividad cuando hablo, hablo del sector textil, también es empleo femenino. Entonces, hay una oportunidad de generar empleo inclusivo con inserción en las cadenas de valor. ¿no? Eh, y otra eh, estrategia es ver las oportunidades que puede ofrecer el sector agrícola. Y nosotros hemos venido haciendo un estudio de distintas cadenas agrícolas eh, en varios países de la región, incluyendo Perú. Y eh, Perú eh, ha sido muy exitoso, y entre otras cosas es porque otra vez tiene TLC. Este, tiene un profesionalismo en el sector privado tiene las condiciones idóneas pero entonces la pregunta es perdón me fui una, una, la pregunta un poco qué qué hacer un poco para que se generen nuevos negocios y entonces ahí hay un tema es Perú tiene muchos instrumentos de políticas públicas pero por ejemplo hay que pensar cómo se adapta mejor territorialmente no eh, la mejor coordinación de hecho también entre las entidades públicas a veces las entidades públicas no se hablan entre ellas o tienen programas este, que compiten, eh, apoyar la, la comprensión de los consumidores, sobre todo, y, y ver un poco, eh, dar inteligencia de mercado a los proveedores locales, ¿no? Eso es un bien público que, que, que se le podría dar a los proveedores locales, ¿no? Eh, y eh, aquel, aquellos programas, hay muchos programas pe exitosos, pero pequeños, ¿no? Entonces, ver cómo se escalan estos programas. Eh, y ver también, por ejemplo, temas de desarrollo de eh, variedades adaptadas al, al clima local, etcétera, ¿no? que, que eh, muchas veces eso es un rol, por ejemplo, eh, tenemos experiencias muy concretas con Embrapa en, en Brasil y el INTA en Argentina, eh, del apoyo para generar variedades locales, ¿no? que, que, que es importante. ¿no? Entonces, el sector agrícola, otra vez, tiene una oportunidad. El Perú ha sido muy exitoso, pero entonces hay que ver un poco cómo le damos un empujoncito al sector para que siga a, hacia adelante. ¿no? Y finalmente, esto implica también generar oportunidades de inclusión. Y esto es un trabajo reciente que, hizo, que hicimos con Piero Bessi. Y esta es la, eh, un poco la probabilidad que una empresa pequeña y mediana haga un salto. De calidad y tengo una productividad similar a una empresa competitiva. Entonces, claro, eh, eh, en los dos gráficos, y no, no me quiero detener mucho, lo que tiene ustedes es la distribución original, se si están viendo, que es la que está más a la izquierda, y luego, cómo si vamos haciendo una serie de intervenciones, por ejemplo, en el sector agrícola. Este, dar riego tecnificado, dar fertilizante, eh, talleres de asociatividad, etcétera, como la probabilidad va aumentando y entonces las empresas pueden dar el salto de calidad. Y lo mismo ocurre con el sector de manufactura. Esto quiere decir entonces que, se, que, que no todas las empresas pymes o, o pequeñas necesariamente van a ser empresas poco productivas e ineficientes, sino que hay muchas que pueden dar un salto de calidad con un poquito de apoyo. Entonces, esa es parte de la estrategia de que este crecimiento sea inclusivo. Y obviamente un tema, y aquí quiero dejar claro que esto no es para single out de caso de, de Perú y la minería, porque esto es para toda la región, estoy poniendo el gráfico de minería en Perú porque es un foro en Perú, pero quiero, quiero dejar claro que es, que es el tema, por ejemplo, de empleo femenino. Ustedes tienen, por ejemplo, la participación laboral de, de la eh, eh, femenina en la minería, por ejemplo. Entonces, sí vemos que hay como unas brechas importantes, ¿no? En temas de, de, de operaciones y, y brechas salariales, ¿no? Entonces... Eh, un tema es que si estos son los sectores que nos van a jalar hacia adelante, tenemos que ver un poco cómo hacemos que el empleo sea más sostenible. Y hay ejemplos exitosos incluso en la propia región, en Chile, con temas de, 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 de participación laboral femenina eh, y que han resultado ser exitosos. Por ejemplo, operadoras de camiones resultan ser muchas veces eh, más, eh, más eficientes en términos de accidentes, por ejemplo, eh, las mujeres que los hombres. Y entonces, programas de capacitación. Eh, ayudarían un poco a, a, a este tema. Y ya para cerrar, eh, nosotros, no, no me quiero extender mucho, nosotros, porque ya hicimos un evento, pero un poco cómo se traduce esto en el Perú. Nosotros hace poco lanzamos un, un trabajo que se llama Video Economics Perú, y entonces ya pensando ya más aterrizado en el Perú, hay, hay, este, eh, hay que entender, o sea, de las condiciones, aparte de todo lo que he hablado de las condiciones iniciales de la, de la agricultura, pues eh, eh, de, de, de la economía. Eh, Pero Perú venía ya de un desarrolamiento de cre del crecimiento por un tema de menor productividad. Entonces, tiene un problema de productividad que hay que trabajar. Eh, luego están, obviamente, los temas que ya hablé del de sector agrícola extractivo y la descarbonización. Este, y las brechas, un poco de provisión en bienes públicos. ¿no? Eh, eh, y donde un tema importante es la capacidad recaudatoria y los desafíos a ejecutar de los gobiernos regionales, que puede ser probablemente lo que explique mucho de esta percepción de la licencia social en la minería. ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, nosotros planteamos unas opciones de política que, que les invito a leer el libro y, y con esto termino, donde hablamos un poco de poner la productividad como motor del crecimiento y desarrollo, con, con intervenciones como las que ya mencioné antes, eh, aprovechar, en, entonces, esta, Perú tiene una ventaja para insertarse en esta economía verde. Eh, que no solo es porque produce minerales que son demandados por los sectores no renovables, sino que tiene oportunidades de negocio eh, este, eh, más allá de eso, y eh, reducir obviamente las inequidades laborales, y hay una serie de recomendaciones, para cada uno de esos temas en el libro tenemos recomendaciones más específicas, y por último, fortalecer las instituciones, sobre todo para que el gobierno sea más eficiente en la... En la Promoción del servicio. Entonces, con esto eh, agradezco de nuevo la, la, la oportunidad y este, aquí dejo de compartir y te paso la palabra, Javier. Eh, muchas gracias, eh, Osmel. Olvidé mencionar que Osmel tuvo su, obtuvo su doctorado en economía en el Instituto Tecnológico Massachusetts y su título de economista en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Osmel. Y continuamos ahora, eh, para ir allá al caso del Perú, en el contexto global siempre, pero más específico sobre el Perú, con Liliana Rojas Suárez. Liliana es investigadora principal del Centro para el Desarrollo Global de Washington, D.C., y es también presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. Eh, ella también es profesora e investigadora principal de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue directora gerente del Deutsche Bank, ha sido asesora principal en el Fondo Monetario Internacional y en el PIB, y también eh, ha sido asesora de diversos gobiernos en América Latina y el resto del mundo. Eh, Liliana obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Western Ontario. Entonces, eh, Liliana, 20 minutos, adelante, por favor, muchas gracias. Ah, muchas gracias a Javier por esta invitación a un honor participar en un panel que está en homenaje a Renzo. Eh, creo que este año se han hecho muchos homenajes a Renzo. Yo he participado en otro anteriormente organizado por la Universidad del Pacífico. Me agrada muchísimo que lleguemos hasta fin de año con más a, eh, honor, honores a, a él. Déjame compartir mi pantalla para a, comenzar mi presentación. Muy bien. Eh, bueno, a mí lo que me han encargado y estoy muy a, a gusto de compartir con ustedes es la perspectiva de la economía peruana en un entorno internacional incierto. Y que es incierto, lo es muchísimo, ¿no? Eh, veamos primero muy rápidamente cuáles son los pros y los cons para Perú de este en, eh, eh, entorno internacional. Primero, tenemos que las proyecciones de recuperación de crecimiento mundial. Eh, son favorables y lo cual, por supuesto, apoya la demanda externa por bienes y servicios peruanos. Y eso está apoyado por un nuevo ciclo de los precios altos en las materias eh, primas, especialmente el cobre. Pero, por otro lado, tenemos el factor que ya todos conocemos, no solamente Perú en el mundo, sin, que es el aumento de las presiones inflacionarias, especialmente en los países avanzados y es, particularmente en Estados Unidos lo cual está eh, generando presiones muy rápidas a la subida de las tasas de interés globales y particularmente de la Reserva Federal. Déjenme decirles que hoy día, eh, dentro de un par de horas, la Reserva Federal se reúne para eh, decidir si comienza a disminuir la, la provisión de liquidez, sus apoyos de liquidez, y lo que los mercados están esperando en estos momentos es que eh, la Reserva Federal... Eh, comienza a incrementar la tasa de interés en el primer trimestre del siguiente año, o sea, más pronto de lo que antes estaba anticipando. Y por supuesto, tasas de interés más altas presionan por mayor uh, costo de financiamiento externo. Otro viento en contra es que son las incertidumbres o la desaceleración de China. Eh, que bueno, eh, no tengo tiempo para entrar so sobre este tema, pero obviamente si China desacelera mucho, eh, puede tener efectos adversos sobre este precio de las materias primas que en este momento está guayante, está creciendo mucho, e incluyendo el precio del cobre. Y por supuesto, no hay que dejar de lado la nueva incertidumbre sobre eh, lo que está pasando con el COVID y la nueva variante Omicron. Ahora, ante esos riesgos, ¿Qué tan fuerte está en, eh, Perú para enfrentar estas incertidumbres globales? Mensaje central aquí es que Perú aún está relativamente sólido para mantener la estabilidad macrofinanciera, pero está muy débil para un eh, sendero de crecimiento sostenido. Entonces, este es como que el mensaje principal de mi presentación, el cual voy a desarrollar. Entonces, la primera pregunta es... Eh, ¿Qué países son los que estarían más vulnerables para enfrentar estas subidas de tasas de interés de Estados Unidos que se vienen? Bueno, son los países que tienen eh, mayor necesidades de financiamiento externo. ¿Y cómo se mide eso? Por su posición en la cuenta corriente, por su, su situación con respecto a la deuda externa y uh, total y la deuda externa a corto plazo como porcentaje de las reservas internacionales. Estos tres gráficos comparan el año antes de la crisis financiera internacional, el año 2007, y hoy. ¿Por qué? Porque el año 2007 es el año antes de la crisis financiera internacional, y lo que quiero saber es cómo están posicionados los países para enfrentar un shock. ¿okay? Y esto, el 2021 es ahora porque estas eh, incertidumbres del eh, entorno internacional se van a materializar el próximo año. Entonces, los, esta es una línea de 45 grados en los tres gráficos. En este caso, lo que implica es que las necesidades de financiamiento eh, eh, representadas como la cuenta corriente, eh, como porcentaje del PIB, los países que se encuentren hacia arriba de la línea de 45 grados son las los países con mayor necesidad de financiamiento. Y acá hay un grupo de países, no todos los países emergentes, pero eh, hay un grupo de países asiáticos, de América Latina y un grupo de Europa, eh, de países de, en desarrollo en Europa. Y Perú siempre se caracteriza por el punto rojo. Y lo que vemos es que Perú efectivamente tiene una mayor necesidad de financiamiento hoy, relacionado al 2007. Pero no está entre los países que tengan una gran necesidad de financiamiento externo, relativo cuando lo comparamos con otros. Y lo mismo sucede con la deuda externa como porcentaje del PIB. Perú tiene una mayor deuda externa como porcentaje del PIB, pero cuando los comparamos con muchos otros países, sus necesidades de financiamiento externo, es de deuda externa, eh, para financiar la deuda externa, eh, no son tan altos. Y la tercera es que gracias a la acumulación de reservas internacionales, la deuda, corto de la deuda de corto plazo como porcentaje de esas reservas es relativamente pequeña. La posición fiscal, que ya la describió Osmel también, eh, eh, comparemos ahora el 2019 con el 2021. 2019, antes de la crisis uh, del coronavirus, y ahora con los últimos datos. Todos los países que se encuentran en esta parte sombreada son países que han deteriorado su posición fiscal eh, y además están en déficit. ¿Ok? Y como ven, ese es el caso para la mayoría de los países emergentes. Perú no es particularmente destacable por, por esto. Perú efectivamente ha empeorado eh, su posición fiscal, pero no es una situación alarmante cuando se lo compara con el resto de países. Y además, cuando vemos la deuda pública como porcentaje del PIB, pasa lo mismo. Eh, había hablado antes de la deuda externa, ahora estoy hablando de la deuda pública en particular, sea esta doméstica o externa, y eh, bueno, eh, Perú ha deteriorado también, pero no mucho, ¿ok? No es una situación que, a, que alarme tremendamente. El verdadero desafío no, son, no es perdón, cuál es, si en este momento el país está fuerte o no, sino si se va a implementar el plan de consolidación fiscal. En otras palabras, ha habido un deterioro de la posición fiscal muy, muy explicado en el mundo entero. No hubiera habido la recuperación relativamente rápida que se está dando en la mayoría del mundo entero si no hubiera sido por los apoyos de política fiscal. Pero ahora que estamos en el proceso de tratar de salir de, esa, de ese problema el, problem, el, el punto el desafío es si, eh, si van a volverse a cerrar esos, esas brechas fiscales que se abrieron por la pandemia ahora si uno dice bueno cuál es la expectativa de mercado sobre qué va a ser qué va a ser Perú los spreads que básicamente miden el riesgo aunque se, este es el, los spreads para el caso de Perú y como ven, hay un pequeño deterioro, pero en realidad no están deteriorándose mucho. Están esos spreads que implica el riesgo país y por lo tanto el costo del financiamiento. Esos spreads están por debajo del promedio de país emergente y muy por debajo del promedio de América Latina. Entonces, lo, el mercado en este momento está como que diciendo, dándole beneficio de la duda aún a Perú y no está muy preocupado, reflejado como lo digo en los spreads. Por supuesto que Moody's, que es la calificadora de riesgo que nos dio el downgrade de los bonos soberanos en septiembre, eh, alerta que, no, que de repente ese downgrade no es el único, porque a Perú le ha dado una perspectiva estable. O sea, lo, te, te hago un downgrade, pero por el momento no creo que vas a empeorar. Pero esa perspectiva asume que las acciones del gobierno son consistentes con una senda de consolidación fiscal. Entonces, el desafío es ¿y va a pasar esa senda de consolidación fiscal o no. En cuanto al otro tema, que es la inflación y la política monetaria, bueno, otra vez, la inflación es un tema mundial en este momento. Hay factores que mitigan el problema y hay factores que lo exacerban. Vamos a ver primero los factores que lo mitigan. Un componente importante de la inflación, que es persistente pero es transitorio, es los efectos de oferta debido a la interrupción de las cadenas de valor globales, como les digo, un tema de eh, global y fuerte subida de precios de productos claves de importación como petróleo, trigo, maíz y soya. Les digo que esto es un, un tema global y presento para ello varios países de América Latina y las líneas azules representan la inflación. Este es Perú, pero si ven México, Colombia, Chile, Brasil, miren Brasil va por encima del 11% de inflación en este momento, ¿ok? El factor que en América Latina en general, pero en Perú en particular, mitiga el problema de la inflación, es que el Banco Central ha mostrado una determinación de frenar las expectativas inflacionarias. No puede con, eh, hacer nada con los factores de oferta, pero sí puede frenar las expectativas inflacionarias mediante las subidas de tasa de interés, que es lo que viene haciendo hasta el momento y en este momento lleva a 2.5%. Pero también lo están haciendo otros países, ¿ok? O sea, no es el único. Miren, Brasil está desesperado por anclar las expectativas de inflación subiendo las tasas de interés lo más que pueda. Ok, pero la incertidumbre política en este momento exacerba el problema. O sea, lo que les estaba diciendo antes, hay elementos en la inflación que tienen factores mitigantes, pero hay otros factores que es, los exacerban. Lo que ha, se ha observado en Perú y no, ahora sí ya esto es problema Perú, es las fuertes salidas de capital, productos de los problemas políticos. Y eso se llevado a una fuerte depreciación del sol. Marcado aquí con la uh, línea amarilla, que es la tasa anual de depreciación, anualizada de depreciación, y la inflación. Ahí está habiendo un importante pass-through, o sea, un contagio, digamos, de la, de la depreciación del tipo de cambio sobre la inflación. Y eso limita la efectividad de las intervenciones que puede hacer el Banco Central en el mercado de divisas para contener la depreciación del sol. Muy bien, dadas las condiciones iniciales que entró Perú, que tenía Perú cuando comienza el shock, con el shock de pandemia y el shock de la crisis política, o sea, es un doble shock en, este, en el caso de Perú, el país aún mantiene una solidez macroeconómica. Miren, este es un índice que utilizo muchas veces porque lo vengo siguiendo ya hace bastantes años, en el cual tengo una serie de países y es un índice de resiliencia macroeconómica. ¿Ok? Y aquí lo comparo en 2019, antes de que comience la pandemia, y los últimos datos para el 2021. Y el índice, cuanto más arriba está, mayor es la capacidad de resiliencia del país, la resiliencia macroeconómica del país. Y noten que Perú está aquí, altísimo, antes y ahora, antes de la pandemia y ahora. Entonces, a pesar de todo lo que viene pasando en, en Perú. Eh, en este momento, si vemos los indicadores macroeconómicos, aún son muy fuertes. ¿okay? Lo que no está claro es por cuánto tiempo más. ¿okay? Es factible, definitivamente es factible, porque están todos los elementos para hacerlo, de ma para de mantener la estabilidad macroeconómica y financiera del país. Dicho de paso, la nueva elección del directorio de, del Banco Central apoya eh, que se pueda lograr esta meta porque tiene eh, personalidades muy calificadas. Pero a pesar de esto, las perspectivas de crecimiento son muy desalentadoras. Y eso, al, si crece menos, puede debilitar significativamente los resultados fiscales, porque obviamente con menor crecimiento hay una menor recolección de impuestos. Hay dos factores centrales que están actuando en contra. Uno es el tema, un tema prepandemia, un tema que está en, en el país ya por más de dos décadas, y son las fuertes debilidades estructurales de la economía peruana. Y el otro es el tema más coyuntural de la eh, fuerte inestabilidad política. Pero interactúan, no es que uno importe más que el otro, los dos son importantes. Y por eso tengo como título acá, Perspectivas de crecimiento, el vaso medio vacío, porque te, la verdad no estoy muy positiva con respecto a las perspectivas de crecimiento del país a, a futuro. Veamos las dos cosas: una, la debilidad estructural, es como le mencioné debilidades estructurales y la otra la inestabilidad política entonces en cuanto a debilidades estructurales miren les mostré hace un momento el índice de resiliencia macro pero qué tal si ahora ese mismo índice, índice le agrego factores estructurales ok factores estructurales como bajas tasas de ahorro como informalidad ¿eh? qué tal si le agrego ese tipo de, de variables y nuevamente comparo dónde está Perú pues Perú pasa abajo muy abajo tanto antes como durante la pandemia. Esto es antes de la pandemia y esto es ahora. ¿okay? Entonces, la parte estructural debilita tremendamente la capacidad de crecimiento del país. Y claro, como le decía, las debilidades estructurales... Se debe a problemas en funcionamiento en los mercados de laborales, con todas las rigideces que existen en este momento del mercado, muy bajiza, bajas tasas de ahorro y de intermediación financiera, la baja efectividad gubernamental, incluyendo la baja capacidad de implementación y ejecución de políticas y las debilidades institucionales. Y todo esto, por supuesto, algún punto que también mencionó Osmel, reflejado en los muy altos niveles de informalidad y de muy baja productividad. Y lo que es peor, que es una preocupación reciente, eh, y es que esto no se había dado antes, es que un efecto persistente de la pandemia parece ser el aumento de la informalidad. Esto es un gráfico que eh, produjo el IPE recientemente, y lo estoy, me, esto lo estoy viendo prestado, eh, y es eh, el empleo en Lima, la evolución del empleo por informalidad, y, forma, y por empleo formal e empleo informal. Si usted ve en la línea azul es el empleo formal y la línea roja el informal. Entonces, miren, el empleo formal y el informal disminuyeron los dos fuertemente durante la pandemia, durante el, el pico de la pandemia, pero luego cuando comienza a recuperarse, el formal, miren cómo queda aplanado, muy por debajo de donde estaba a comienzos a, antes de la pandemia. Y sin embargo, el informal viene subiendo es como que ahora, más bien en el nuevo punto de equilibrio, la tasa de informalidad a formalidad ha aumentado. Siendo que el sector de informalidad es de menor productividad, el aumento de empleo atenta, el aumento de empleos de baja productividad atenta contra el crecimiento a, alto y sostenido. Eso es por la parte de, de eh, estructurales, de debilidades estructurales. Ahora, la inestabilidad política. La incertidumbre, incertidumbres políticas, definitivamente están teniendo un, afecto, un efecto adverso sobre la inversión y, bueno, y por tanto sobre el crecimiento. El gráfico que tengo aquí en la izquierda es um, construido por la Fundación Getulio Vargas de Brasil, que es un índice de percepción de la situación económica actual a través de encuestas a, a expertos. Esto es algo reciente. Y lo que observamos es que Perú aquí está Perú, muestra el peor deterioro en la percepción de la situación económica entre los países de la región. ¿Ok? Ecuador tiene la percepción más positiva, Ecuador e y Perú la más negativa. Y obviamente esto tiene una serie de factores detrás, pero lo que destaca es que la inestabilidad política es un factor central para explicar este deterioro. Y nuevamente esa esa inestabilidad política. Eh, en Perú, la percepción de inestabilidad política es la más alta uh, en, eh, en Perú en relación al resto de países de la región. Entonces, cuando tenemos esta combinación de problemas estructurales que ya venían dándose, más la inestabilidad política actual, es muy difícil, en mi opinión, visualizar un crecimiento dinámico en Perú. Esto a pesar de estar en un ciclo de precios altos de las materias primas, especialmente en el cobre. Entonces quiero mostrarles un, un par de otros gráficos, ¿ok? En la historia reciente, este es un cuadro de crecimiento del eh, PIB real en el Perú, ¿ok? Que bueno va desde el 90 hasta antes de la crisis para no mostrar la tremenda caída que hay en el 2020, ¿no? Pero lo que quiero mostrar aquí es que durante la época del boom de los commodities con, que es la parte que está sombreada acá en amarillo, con excepción de una rápida bajada y subida inmediata de, durante la crisis financiera internacional, es el periodo donde en la historia reciente Perú alcanza sus al, tasas más altas de crecimiento. Pero luego, perdón, pero luego comienza a disminuir significativamente la, la tasa de crecimiento en Perú, porque no se aprovechó el boom para hacer reformas estructurales pro crecimiento. O sea, se crece durante el, durante el boom de los commodities, pero luego se deja de crecer. Muchas, se, se, hay muchas teorías de por qué, pero la razón, una razón muy importante, es que no hay reformas estructurales que cuando se acaba ese boom, ese, ese empuje que viene del sector externo, pues no hay nada que lo reemplace. Muy bien, si estamos entonces en esta situación, la combinación de crisis políticas y los... Eh, y los efectos duraderos en una productividad que de por sí ya está baja, es muy poco probable que podamos repetir la experiencia de crecimiento de comienzo de los 2000. O sea, a pesar del boom de los commodities actual, no me parece que va, Perú pueda volver a estar donde estuvo uh, en, eh, en el previo uh, boom de commodities. Mire. Y esto es tremendamente importante para mí hacer o sea, el énfasis sobre la necesidad de crecimiento, porque se necesita mucho, pero mucho crecimiento en Perú para reducir pobreza y subir los peldaños de desarrollo. Cuando comparo a Perú y quiero quisiera ver a Perú cómo está eh, en relación a los países avanzados en su PIB per cápita, o sea, su, income, su ingreso per cápita, ¿ok? Y esto es eh, América Latina y, y en la línea roja es Perú. Perú no solamente está por debajo de América Latina, sino el PIB per cápita de Perú es solamente 23% del promedio de los países desarrollados. ¿Ok? O sea, para ser un país desarrollado, digamos que eso es, que eso es un número 100, Perú solamente está en 23%. Para llegar, para llegar al desarrollo necesitaría subir a 100. Está lejísimos y muy por debajo también de América Latina. Eso, a pesar del crecimiento, ven esta pendiente eh, um, relativamente parada. Es, esta es la época del boom de los commodities. ¿okay? Aquí crece mucho, pero se estanca en cuanto a su ingreso, a su ingreso relativo con respecto a los países desarrollados. O sea perú necesita este crecimiento. es más lo necesita tanto que este gráfico, que es un gráfico de simulación, simplemente de escenarios. es que, qué tal si nos preguntamos qué sucede con esta brecha del crecimiento del, del ingreso per cápita con respecto a, a los países desarrollados bajo alternativas um, de, de crecimiento. ok, por ejemplo, entendamos un segundo el gráfico primero, ok? Esto es el, el gráfico anterior que les he mencionado, que es eh, el PIB per cápita de Perú relativo a los países avanzados. Entonces, estoy aquí, ¿ok? Estoy a fines del 2020 y arranco en el 2021 y voy a hacer simulaciones de crecimiento. Para llegar a ser un país avanzado, necesito llegar al 100%, ¿ok? Si Perú crece, por ejemplo, a 3%, y hacemos un ejercicio de simulación, esta sería el sendero de cómo va Perú cerrando la brecha del desarrollo. Y miren, no la cierra nunca, porque sigo postergando esto, ya estoy aquí en el 2100 y Perú no cierra nunca con una, con una tasa de crecimiento de, de, de 3%. Si crece a 4%, lo hace, logra llegar al desarrollo en 70 o 75 años, a 7% lo puede lograr en unos 30 años. Entonces, miren, Perú necesita mucho crecimiento, ¿ok? Con un crecimiento mediocre, simplemente se queda estancado en, lo, en el, la montañita de su vida del crecimiento, ¿ok? Muy bien. Para terminar, tenemos que las condiciones iniciales antes de la pandemia, antes de la pandemia, eran mixtas. Teníamos fortalezas macroeconómicas y teníamos las debilidades estructurales. Esas no se les puede atribuir a la pandemia ni a nada. Esos estaban antes de la pandemia. Cuando COVID le da al sistema, exacerba las vulnerabilidades que ya existentes. Pero además se combina con la enorme inestabilidad política que tenemos en este momento, lo cual desincentiva aún más la, invers la, la inversión y promueve la salida de capitales. Con, ese, con esta figura, es claro que para mí retomar una senda de crecimiento alto y sostenido me parece bastante improbable en el futuro cercano. Y como les había dicho antes, a pesar del alto precio de los commodities de exportación, especialmente el, pobre, el cobre. Un riesgo bastante importante en este momento es que el crecimiento mediocre eh, pueda debilitar las cuentas fiscales. Y eso podría además debilitar la estabilidad macroeconómica, que es lo que aún mantenemos, ¿ok? Es lo único que tenemos fuerte en este momento y que sería terriblemente perder, ¿no? Y eso obviamente generaría un círculo vicioso en estabilidad económica y bajo o ningún crecimiento y si va bajo ningún crecimiento se empeoran las cuentas fiscales, lo cual trae mayor inestabilidad económica. Una buena noticia para terminar todo es que no estamos muy tarde, porque aún todavía, digo, esto es lo que podría pasar, pero aún no ha pasado. Entonces, lo más importante desde mi punto de vista es fortalecer, mantener la, for la fortaleza macroeconómica. Y lo segundo, aunque muy difícil, es lograr acuerdos políticos para estas reformas estructurales que puedan incentivar la inversión y las mejoras en la productividad que se necesita. Muy bien, con esto termino, Javier. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Eh, eh, tenemos eh, más de 200 participantes en la sala Zoom paralela y en las redes eh, en Facebook y en, y en YouTube y les robaría a los participantes que vayan formulando sus preguntas eh, a cualquiera de los tres eh, expositores, a Osmel. A Liliana y a Oscar, y eh, la fui formulando por, por el chat de la sala Zoom Paralela o por los comentarios de Facebook. ¿no? Eh, antes de darle la palabra a, a Oscar Dancourt para la parte de los comentarios, quería eh, aprovechar para agradecer a los auspiciadores de este seminario anual, en la categoría Platinum, a Southern Peru, eh, Copper Corporation, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y en la categoría Oro, al, al Banco Interamericano de Desarrollo, el BITS, el Banco Mundial el Diario El Comercio, el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el Diario Gestión, el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, RPP y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Eh, entonces, hechos los agradecimientos del caso, ahora sí quiero presentar a nuestro eh, distinguido comentarista, él es eh, Oscar Dancourt Macías. Óscar es actualmente profesor principal del Departamento de Economía de la Universidad Católica, donde obtuvo su, su doctorado y su maestría en economía. Es un académico muy destacado en los temas de macroeconomía, con una gran cantidad de, de publicaciones. Ha sido eh, vicepresidente del Banco Central de Reserva y también presidente encargado de la misma institución. Entonces, es también un lujo poder tener acá a Óscar en los comentarios. Óscar, diez minutos, por favor. Bueno, gracias por la presentación. Eh, es un, un gusto comentar a, a, a Osmel y, y a Liliana. Eh, tengo demasiadas cosas para comentar, así que no hay manera de que en diez minutos pueda comentar razonablemente, haciendo justicia a ambas presentaciones. Así que voy a escoger lo que puedo. Eh, en este comentario, eh, antes de, de empezar quiero eh, sumarme a este homenaje a Renzo y, y rendir tributo a un a un déjenme decirlo así a un funcionario, a un servidor público eh, de mucha capacidad, de mucha dedicación. Tuve el privilegio de, de trabajar con él a principios de los años 2000. Eh, y sin el cual en realidad sería difícil pensar que el Banco Central es la institución que realmente es hoy día, ¿no? Entonces, quiero eh, rendir este, este tributo, este homenaje. Eh, en segundo lugar, eh, voy a empezar, tenía un montón de gráficos, pero en realidad <laughs> ya no tengo mucho uso para ellos, pero vamos a ver qué, qué se puede hacer. Este, Quería empezar en realidad con, la, con un comentario a, a la presentación de Osmel, que me ha, me ha, me ha gustado mucho. Me, ha, eh, me parece que para el caso del Perú eh, hay varias cosas que ha mencionado que son muy importantes, no en materia de corto plazo, pero sí en materia, digamos, de, de lo que podríamos llamar políticas de largo plazo. Pa, no me gusta mucho el término de reformas estructurales que ha usado Liliana, pero en fin, eh, creo que, como ha mencionado Mel, políticas eh, de diversificación del aparato productivo, de inserción en, en, en cadenas de valor, digamos, de desarrollo de exportaciones no tradicionales, me parece un punto esencial para la economía peruana. No creo que eso cambie mucho la situación en el corto plazo pero es indispensable hacerlo en el largo plazo si no queremos seguir dependiendo de los de las fluctuaciones de los precios de las materias primas que hoy día efectivamente deberíamos estar en una época de vacas gordas y dólar barato porque tenemos los precios más altos de los últimos 30 años ¿no? eh, eso es un punto esencial de las políticas de diversificación eh, Creo que ha mencionado también con, con mucho acierto el, el tema de la justicia distributiva, en particular eh, en sectores extractivos como la minería, que tienen que ver con las condiciones en que se reparte esta, esta renta minera. Y también ha mencionado la, la, la oportunidad que abren eh, el considerar mayores eslabonamientos de estos sectores primarios extractivos con el resto de la economía. Eh, tengo un, un, una, una, eh, una discrepancia respecto a cómo y por qué se frenó el crecimiento de la economía peruana en verdad a partir de 2014-15, punto que también ha señalado Liliana. Eh, y básicamente, para avanzar el, el argumento, no creo que haya sido un asunto de productividad, sino básicamente un asunto de políticas macroeconómicas y de manejo de la demanda asociado a una caída, que ya Liliana mencionó también, de los precios de las materias primas que exportamos. Eh, con respecto a, a la presentación de Liliana, eh, si me avisas, Javier, cuando tenga mis, me queden cinco minutos, me quedaría más tranquilo. Eh, quiero mostrar en primer lugar que en términos de corto plazo eh, hay una eh, opinión ciudadana sobre cuáles son los problemas eh, básicos hoy día. Y como ven en este gráfico, eh, el asunto del alza del costo de vida, que es esta línea roja, ¿sí? Eh, se ha convertido en el problema principal eh, para, eh, eh, para el ciudadano común y corriente. Y esto tiene que ver con la aceleración de la inflación eh, que ha ocurrido en los últimos meses. ¿sí? Este es un primer problema. Y el segundo problema que quería mencionar eh, es el de la falta de trabajo. ¿sí? Eh, pueden ver también que este es el de la línea amarilla. ¿sí? Eh, y que solo recientemente ha cedido su, su primer lugar. Y eh, finalmente vale la pena mencionar que el asunto de la salud vinculada al COVID-19 ha eh, perdido importancia en la medida que han bajado los dos decesos notablemente, la, los contagios y la vacunación ha avanzado eh, muy rápidamente. ¿sí? Eh, también es importante que, que, que ver lo que está aquí en esta... En esta en este pequeño recuadro, donde eh, la mayoría de las personas entrevistadas piensan que efectivamente eh, eh, el gobierno no está haciendo demasiado eh, para enfrentar ni el alza del costo de vida ni la falta de trabajo. Eh, una segunda cuestión que quería mencionar es que en, en, la, en la versión, digamos, eh, oficial, de las circunstancias macroeconómicas, este es el gráfico que resume la figura. Hemos recuperado el nivel de actividad económica que teníamos previo a la pandemia. Eh, y yo lo que qu quiero mostrar es que, en parte vinculado al gráfico de empleo que usó eh, Liliana, que a mí me parece muy importante, es que en términos de empleo, eso no es lo que ha ocurrido. ¿Sí? Los mejores datos de empleo que tenemos los tenemos para Lima, no podemos usar los datos, los mismos datos de empleo eh, urbano. Y aquí tienen la población adecuadamente empleada. La población ocupada la podemos dividir entre subempleados y adecuadamente empleados. Los subempleados son los que trabajan menos de 35 horas y desean trabajar más, eh, o los que ganan menos de un cierto nivel. ¿sí? Entonces, subempleo por hora, subempleo por ingresos. ¿sí? Y los adecuadamente empleados es la porción de la mano de obra ocupada eh, que eh, no está subempleada, que gana más de es, por encima de ese umbral y que trabaja las horas que desea. Bueno, aquí ven el, el, eh, la evolución eh, de este de esta. Parte de la fuerza laboral en Lima metropolitana, y este es el periodo al que se refiere Liliana con la época de crecimiento. ¿sí? Y entonces, esa población adecuadamente empleada en Lima, tres cuartas partes son asalariados, eh, y la mayor parte de ellos está en las empresas grandes de más de 10 trabajadores. Con, eh, esto creció fuertemente durante ese periodo de crecimiento. A partir de 2015 se estabilizó, dejó de crecer. Y este es el impacto eh, de la recesión del COVID-19. Es un impacto terrible y aún ahora estamos, nos hemos recuperado algo, pero estamos al mismo nivel que teníamos 10 o 12 años atrás. ¿sí? Y entonces, en términos del empleo, eh, no hemos recuperado el nivel que teníamos en 2019, prepandemia. ¿Sí? Estamos en términos de empleos en Lima Metropolitana, en número de personas, 20-21% por debajo. Y eh, la cuestión es por qué eso ha ocurrido. ¿sí? Y yo creo que esto no tiene que ver con problemas estructurales. Es simplemente, eh, déjenme ver, el, el, déjenme mostrar el próximo gráfico. Eh, tiene simplemente que ver con las políticas que hemos usado para salir de la recesión del COVID-19. Oscar, cinco eh, minutos. Perfecto. Sí. Eh, y eso lo podemos ver más, más claramente aquí donde he ampliado el, 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 el periodo pre-COVID. Entonces, esta, esto de, esta recuperación de aquí ¿eh? duplica el empleo adecuado Prácticamente en un semestre en la economía peruana. Estos son los datos para Lima otra vez. ¿Cómo lo duplica? Básicamente porque se hacen políticas monetarias y fiscales expansivas. En la monetaria, el crédito reactiva, que insert, inyecta ocho puntos del PBI a, a las empresas, grandes, chicas y medianas, eh, los retiros de AFPs. Y eh, los bonos universales, cinco puntos del PBI, retiros de CTS, AFPs, que inyectan poder de compra y dinero a las familias, a los hogares, y eh, los bonos, eh, dos bonos por dos puntos y pico del PBI. Ese incremento de la demanda, más el fin de la cuarentena, explican esta duplicación del empleo. ¿Mm? Pero esa política monetaria expansiva, y fiscal terminó acá. ¿Eh? Esta, esta caída es, esta, la primera caída es claramente la primera ola del COVID-19 y la, y la cuarentena, y la segunda caída es la, la segunda ola del COVID-19. ¿Eh? Y la pregunta es: ¿qué factores estructurales impiden que esta línea continúe hasta ahí? Yo no veo ninguno realmente, era el nivel, mismo nivel que teníamos en 2019. Y lo que entiendo, lo ha señalado también eh, eh, claramente Liliana, eh, lo que entiendo es que el, el problema es un, un asunto eh, en términos de, de demanda. Vamos a poner el, el gráfico, un gráfico parecido al de Liliana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el empleo en las empresas grandes con más de 50 trabajadores se ha quedado estancado. Ese es el empleo que depende de la producción y producción que depende de la demanda. ¿Sí? Ese empleo no va a crecer si no hay suficiente demanda. Hay un sector de servicios en la economía limeña que ha sufrido muy fuertemente. Eso no se puede arreglar solo con políticas expansivas monetarias y fiscales. También importa muchísimo la vacunación. ¿sí? Eh, y y la, re, la disminución del temor al contagio, que los datos indican que eso está ocurriendo. Pero el incremento del empleo ha ocurrido en el sector de independientes. Esa es la línea azul. ¿sí? Entonces, ¿cuántos ambulantes, para dar un ejemplo simple, cuántos ambulantes hay en la esquina del semáforo? Eso no está limitado por la demanda agregada la misma demanda agregada en, la, en esa esquina del semáforo puede estar asociada con cinco ambulantes o con 25. Y lo que ha pasado es que hemos perdido trabajos asalariados, trabajos eh, eh, adecuados que tienen ciertas condiciones y los hemos, en verdad, los hemos reducido y la gente no va a ir al desempleo, no hay seguro de desempleo. Así que va al semáforo más cercano y se convierte en independiente. Y desde el punto de vista de las estadísticas oficiales, bueno, un empleo asalariado es sustituido por un empleo independiente. Entonces, mi punto simple es que eh, lo que necesitamos para recuperar el nivel de empleo que teníamos en 2019, en términos de empleos adecuados, eh, es, son políticas de expansión de la demanda fiscales y monetarias. Si uno piensa que la economía ya recuperó el nivel de actividad que tenía pre-pandemia, esas políticas no son necesarias. Y entonces hay un problema de diagnóstico, ¿sí? ¿A qué le damos eh, mayor peso? A, la, a los datos de PBI que me parece miden mal lo que ha pasado con el PBI del sector servicios o a estos datos de empleo que me parece miden mucho mejor lo que ha pasado con el nivel de actividad económica y empleo en las ciudades. Entonces, ese es un primer problema, el del empleo. Y el otro problema es el de la inflación. ¿Sí? Eh, y aquí están los datos, Liliana los mencionó, no voy a entrar en más detalles, pero es claro que es un, un, un impulso inflacionario que en el libro de texto Macroeconomía se llama un choque de oferta negativo. Aquí no tenemos una inflación liderada por la demanda como podría uno caracterizar la que ocurre en Estados Unidos. Aquí tenemos una inflación liderada por el dólar y por los precios de los combustibles. ¿Mm? Eh, esta es la inflación importada al azul y aquí en la, en la verde está la inflación no subyacente donde un componente esencial son los combustibles. ¿Mm? Entonces tenemos un choque de oferta negativo, un impulso inflacionario, ¿sí? que además en Lima, este es el dato de la inflación en Lima. Es, es mucho menor que en el resto del país. ¿Mm? Hay muchas ciudades en, en el Perú que tienen inflaciones anuales por encima del 8 o 9% anual. Todas estas acá. ¿Mm? Eh, y este, eh, este impulso inflacionario está reduciendo salarios reales e ingresos reales. ¿Cuál es el factor principal que está detrás de esto, aparte de los combustibles? El dólar. ¿Sí? Pueden, digamos, chequear. el el, de ahí he sacado este gráfico. Los episodios inflacionarios bruscos en la mayoría de las economías emergentes ocurren siempre precedidos por grandes devaluaciones. ¿Eh? Y esa es la experiencia del Perú y de muchos otros países que tienen estructuras económicas similares. Y entonces la pregunta ahí es si el Banco Central puede o no puede limitar el alza del dólar. Entonces Liliana ha dicho que no, que no puede. La y yo lo que digo es, el Banco Central tiene los dólares, pero ha decidido no intervenir de manera suficiente. Y este gráfico, digamos, indica, sugiere cuál es el punto. Una cosa simple. Un minuto, Oscar. Eh, voy a terminar con eso. Un minuto. Una, una, un punto simple. En noviembre, eh, el Banco Central eh, vendió 1.200 millones de dólares números chiquitos para una economía chiquita como la peruana. ¿Eh? El dólar se mantuvo por encima de cuatro soles, pero el banco le compró fuera del mercado al, al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas, 4.500 millones de dólares. Y lo que estamos diciendo con este gráfico es que el banco tiene suficientes reservas para bajar el precio del dólar y moderar las, las, la... la, la las, las fuerzas inflacionarias y además está respaldado en un récord de precios de metales histórico de los últimos 30 años. Entonces, termino diciendo esto. Creo que así como el programa reactiva eh, fue uno de los principales aciertos de la última década en términos de materia de política monetaria, creo que dejar que el dólar pase la barrera de los cuatro azules. Ha sido el peor error de política monetaria que todavía se puede corregir cometido en los últimos 20 años. Y parte de la situación actual deviene, se genera por esos eh, errores de política monetaria. Eh, termino finalmente, entonces, creo que con políticas fiscales y monetarias adecuadas podemos resolver el problema de esta alza del costo de vida. ¿Sí? Y creo que también podemos resolver el problema de la falta de trabajo, que son las dos cuestiones cruciales que eh, preocupan a la mayor parte de los ciudadanos peruanos hoy en día. Gracias. Eh, muchas gracias, Óscar. Si, si puedes dejar de compartir la, la, la presentación para regresar. Sí, a... sí, muchas gracias. Eh, muchas gracias por tu, tus comentarios, Óscar. Eh, y quiero eh, pedirle a los colegas de la sala Zoom paralela, de la audiencia y de las redes sociales, si pueden por favor eh, llenar una encuesta que está eh, publicada ahí eh, en esas eh, redes, en esa sala Zoom adjunta. Y ahora quiero continuar eh, leyendo unas preguntas que hay para los tres eh, eh, colegas que eh, han hecho uso de la palabra. Eh, para poder darles, digamos, ya estamos 13 y 15. Eh, Podríamos tener cinco minutos más para cada uno y voy a leer las preguntas para todos, para que se vayan preparando. Eh, entonces, para el caso de, de, de Osmel Manzano, eh, hay una pregunta que dice, ¿qué opina de la iniciativa del MEF de elevar los impuestos a la minería, supuestamente basándose en recomendaciones del FMI? ¿Mejoraría esta situación del país? ¿Mejoraría esta situación eh, y reactivaría los proyectos mineros o los impulsaría? Después, eh, para Elena Rojas hay una pregunta, eh, ¿cuáles son las reformas económicas y sociales que se deberían implementar en el caso peruano para no caer en el, ab en el abismo? Eh, adicionalmente, otra pregunta es, ¿qué reforma estructural importante recomienda respecto a fortalecer la institucionalidad económica, sobre todo respecto a la informalidad? Y finalmente, una tercera pregunta es, eh, ¿incorpora la variable de cambio climático y degradación ambiental en sus modelos, en qué forma afectan estas variables las previsiones de crecimiento. Eh, después también hay unas preguntas eh, generales que no están destinadas a alguien en particular, pero que dice, eh, ¿qué opina eh, de, de los capitales golondrinos? ¿Qué sabemos por qué salen? Eh, después otra pregunta es eh, esta para Osmel. Usted recordó que hay cuatro opciones de política para el Perú. ¿Cuál considera que es la más importante y sobre todo la que se puede impulsar para el corto o mediano plazo? Eh, después, eh, otra pregunta importante es eh, sobre el tema de la eh, revolución digital. ¿Cómo afectará esto a la evolución de la economía y la sociedad peruana? Eh, tenemos otra pregunta eh, para Liliana. Eh, Digamos, si se puede concluir que la eh, situación económica actual de la, eh, del Perú es producto de una mala gestión de los gobiernos de, de 2014 a la fecha, y especialmente del gobierno de, de Vizcarra y ahora el de Castillo, ambos con tendencia eh, socialista, en fin, esa es una opinión más que una pregunta. Eh, ¿Cuáles son las reformas económicas y sociales que se debían implementar? Mejorar la productividad implica, entre otros, mejorar la educación, y la, y la educación superior en particular, ¿qué opina de la contrarreforma universitaria? Eh, después, eh, las políticas fiscales y monetarias expansivas tienen límites. Si no hay inversión, eh, ¿cómo podemos continuar con esas políticas? Eso es algo que creo que sería más orientado a, al colega Oscar Dan Y si los factores políticos son relevantes, también es otra pregunta. Eh, y eso es todo por el momento y creo que es bastante, entre paréntesis. Entonces, damos cinco minutos a cada uno de ustedes en el mismo orden en que intervinieron. Entonces seguía primero Osmel, luego Liliana y luego Oscar. Y les agradezco anticipadamente que hagan esta síntesis en un máximo de cinco minutos. Adelante, Osmel. Gracias, Javier. Eh, y de nuevo, eh, gracias a, a Liliana y Oscar. Y, y, y rápidamente porque a veces cuando era puro, si, si quiero también un homenaje a Renzo porque bueno, obviamente uno, uno estaba fuera del Perú, pero como ustedes saben, en el banco organizamos una, to, todos los años una reunión de chief economist de bancos centrales y de ministerios de Hacienda, eh, y, y eso era un regular de, de estos este eventos, siempre con aportes muy interesantes, y la verdad que me alegro mucho de poder participar en este evento. Eh, y, y, y quizás voy a Responder una pregunta puntual y, y me imagino como rápidamente eh, responder a, a, a todas porque más o menos iban por el mismo eh, sentido. Eh, con respecto a, a lo de los impuestos, eh, digamos, no, no, eh, no he visto el reporte del Fondo Monetario, entonces no puedo opinar sobre ese reporte, pero si quisiera, hace como, ya no sé, no sé cinco o seis años, el, el banco hizo un, su, su publicación bandera, eh, se llamaba Recaudar no basta. Era un poco el, el, el tema de que los impuestos no deben de usarse solo para recaudar, sino que tienen que ser pensados un poco con una óptica, si se quiere, de desarrollo y eficiencia. Y ahí nosotros hicimos un capítulo sobre la tributación a la minería, con, con mi colega eh, Andy Powell y, y Gustavo García. Y de hecho, hicimos después un libro este, donde para Perú o había una evaluación, si se quiere agregar el sistema que, que hicieron eh, eh, Eduardo Morón y Claudia Cooper. Y, y de ahí nosotros decidimos, bueno, veamos un poco, vamos a la micro. Y entonces eh, le pedimos a un par de profesores este, expertos en la materia, Graham Davis del Colorado School of Mines y eh, James Smith de eh, SMU, que nos evaluaran proyectos. Y entonces ellos evaluaron los impuestos eh, a proyectos, eh, en el caso de Graham, la minería. Y un tema que yo quiero destacar aquí es que tenemos sistemas que son ineficientes, es decir, eh, por eh, el tipo de instrumento que utilizan, que muchas veces son impuestos a las ventas brutas, etc., generan muchas ineficiencias. Entonces, muchas veces, solo con cambiar el instrumento, no estamos hablando de aumentar las tasas, sino cambiar el instrumento, se puede recaudar más y al mismo tiempo generar mayor producción y más eficiencia en la asignación de recursos. ¿no? Eh, eh, entonces, eh, no, de nuevo, no he visto el informe del fondo y entonces no, 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 no puedo comentar sobre él. Pero probablemente en este trabajo que le busque, lo pueden buscar en nuestra página web, eh, habla un poco de las pérdidas de peso muerto, lo que llamamos en Colombia pérdidas de peso muerto, generan los sistemas tributarios a la minería en nuestra región. Y entonces que eh, eh, es muchas veces no es un tema de cuánto es la tasa, sino cuál es el instrumento que se está usando, que entonces genera o no ineficiencias, que, que en la región tendemos a tener instrumentos que eh, genera muchas pérdidas de peso muerto. Entonces eh, son muchas... Eh, eh, como se imaginan, es mejor, por ejemplo, pues, impuestos a la ganancia bruta, por, eh, perdón, a la ganancia neta que impuestos a las ventas brutas, por ejemplo. Y la región usa mucho impuestos a las ventas brutas en la efectiva, por ejemplo. Entonces, estos son el tipo de cosas que hay que, que ver, o sea, que, que probablemente eh, 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 es, estén en el, en el reporte del fondo el tema de instrumentos este, que se están usando hoy en día en América. Y luego un poco para responder un poco las dos o tres preguntas que, que dijeron. Yo, yo aquí quisiera, eh, y además un poco este, quizás eh, allí a, a raíz de algo que dijo Liliana, es eh, eh, si bien estos, muchos de estos temas que, que yo traje son de corto plazo, hay un tema de cuándo es la ventana de oportunidad que hay y, y la importancia de tomar decisiones hoy, aunque los temas sean de, de largo plazo. Y quisiera un poco eh, citar, el, eh, hace, hace en estos días, un, un compatriota mío, eh, muy apreciado, Ricardo Hausmann, escribió un poco este tema, ¿no? Hay una oportunidad de insertarse en este contexto de descarbonización y de eh, economía verde. Ahora, ¿quiénes van a ser exitosos? Los que arranquen primero. Entonces, eh, es un tema de diseñar estrategias y comenzar ahora porque después el tren puede partir y podemos perder ese tren entonces por eso es que es importante empezar a diseñar aunque de, de repente digamos las, las nuevas exportaciones no las veamos sino en cinco o 10 años las, hay muchas decisiones que se tienen que tomar hoy y aprovechar un poco el contexto internacional para insertarse hoy en lo que está ocurriendo este eh, porque si no, más tarde el, perdemos el tren. Entonces, ahí cuando me hablan de las opciones de política, creo que es importante de aprovechar eh, la oportunidad para la recuperación verde. De hecho, acabamos de lanzar un reporte en Perú de que existen, Perú tiene eh, ganancias importantes de billones de dólares, este, eh, que tienen que ver con temas desde eficiencias, ahorros de energía, pero hasta exportaciones de nuevos sectores en esta eh, economía verde ¿no? les invito a verlo eh, es un reporte eh, específico para el pueblo de las ganancias de la economía verde pero lo que quiero decir es que hay una ventana, o sea, si no se monta uno en el tren pierde el tren entonces por eso creo que es importante este, aunque los efectos sean medianos empezar a pensar hoy en lo que tenemos que hacer para montarnos en ese tren ¿no? entonces creo que con eso más o menos respondo a las preguntas que tenías Javier, te paso la palabra eh, muchas gracias Osmel, y adelante Liliana, para comentar lo de Oscar y responder las preguntas. Gracias, sí, sí, mucho. En vez de estar yendo preguntas por preguntas, mejor cuento un cuento cortito, ¿no? A ver, la pandemia tiene un efecto persistente y permanente en todas partes del mundo y en Perú también. Y, una, y ese efecto se traduce en que va a tener que haber una reasignación de recursos, ¿ok? Eso es permanente. ¿En qué economías se van a reasignar los recursos más fácilmente? En aquellas que tengan mercados laborales más flexibles, que la inversión se pueda mover de un lado a otro, que no hayan eh, problemas de, eh, eh, burocráticos demasiado fuertes. O sea, en aquellas en qué economías que tengan, sean más ágiles y más dinámicas es donde esa, esa reasignación de recursos va a suceder más rápidamente. En Perú tenemos cualquier cantidad. De estas trabas institucionales que yo llamo problemas estructurales. Muchísimas. Y eso va en contra completamente del empleo formal en sus, en su, en, a, asignado a los sectores que efectivamente van a ser más eficientes, que van a ser lo que van a dar competitividad, mayor productividad y van a ser el motor de crecimiento. Por eso mi énfasis en que hay dos elementos. Un elemento, que es los problemas estructurales en el país que estaban antes y que ahora se descubren terriblemente cuando se necesita una reasignación de recursos de la economía que no se puede dar por esos factores estructurales. Pero a eso lo combino con un factor de tal esta inestabilidad política e incertidumbre política en este momento, que la inversión no sabe por dónde ir, por dónde hacer, entonces eso está como que frenando aún más y frene, frena el crecimiento de largo plazo y frena también la, esta asignación de empleos que se está, por eso, este, el incremento en la parte informal. Yo no creo, un poco respondiendo a Óscar, que el Banco Central puede hacer mucho con respecto a lo que estoy mal hablando. ¿El Banco Central qué puede hacer? para pelear contra los problemas de, de, de estos eh, eh, bloqueos, de esta eh, falta de, de flexibilidad laboral. ¿Qué, ¿Qué puede hacer con respecto a eso? ¿Y qué puede hacer el Banco Central con respecto a las políticas, a, a las inestabilidades eh, eh, políticas? Es casi imposible pedirle al Banco Central un rol que no tiene y no debe. Entonces, el rol del Banco Central, en mi opinión, modesta, <laughs> es que... Eh, su labor es contener las expectativas de, de inflación lo más que pueda. Y eso es lo que está tratando de hacer. No puede estar utilizando reservas internacionales y frenar un tipo de cambio, la devaluación, la depreciación de un tipo de cambio y perder reservas por nada. Porque recuerden qué cosa es lo que sucede y esto también va con la pregunta de Capitales Golondrinas, ¿no? ¿Qué sucede si el país comienza? A perder reservas internacionales por tratar de defender el tipo de cambio. ¿Qué creen que hacen los mercados? Comienzan a posicionarse y decir: ah, ok, este señor, estaba, el presidente del Banco Central, va a seguir defendiendo el tipo de cambio y va a estar dispuesto a perder reservas internacionales. ¿En qué momento me conviene entonces, yo como inversionista, golondrina extranjero, en qué momento me conviene a mí hacer lo que se llama un corto con respecto al sol? O sea, ¿en qué momento me conviene? atacar a la moneda peruana, porque sé que en algún momento ya no va a tener suficiente reserva internacional para defenderla. Entonces, ese es un balance muy delicado que tienen que tener los países. Nuestros países han aprendido la lección y saben que en esas circunstancias hay que dejar que el tipo de cambio se mueva, porque de lo contrario se genera un ataque contra el tipo de cambio y una crisis cambiaria que no queremos, además de todas las crisis tenemos también tener una crisis cambiaria, ¿no? Eh, y bueno, obviamente, para redondear con lo que estamos diciendo, eh, las reformas para mí están por el lado laboral, porque estas inflexibilidades que estoy mencionando, se necesitan quitarlas en este momento, judicial, porque eh, sin derechos, tanto de trabajadores como de empresarios, de ser respetados las leyes que se implementen, no lo que es escrito, pero no tiene muy buenas cosas escritas, pero la voy a operacionalizar, es una desgracia. Y la educativa, que ya le he mencionado también, por supuesto, y eh, esto de, de no mantener eh, como en primer peldaño eh, de defensa el hecho de que la educación debe ser por mérito y nada más que por mérito. El, es impresionantemente importante el, el defender eso si es que se quiere que la productividad del capital humano eh, mejore. Terminar. Muchas gracias, Liliana. Y... Antes de darle la palabra a, a Oscar, eh, les comento que los participantes que quieran tener un certificado de, de participación, de asistencia, pueden, pueden encontrar un enlace en el chat de la sala Zoom y eh, eh, lo pueden hacer para mandarles después eh, el certificado correspondiente. Ahora sí, adelante Oscar, cinco minutos por favor. Ok. Eh... sobre qué se puede hacer con las políticas monetarias y fiscales en la situación actual. ¿Sí? Primer punto, hay que entender que esa inflación baja que hemos tenido en los últimos 20 años, una de las más bajas en América Latina y ciertamente de las más bajas en el Perú de los últimos 60, 70 años, no ha estado basado solo en un instrumento del Banco Central, que es la tasa de interés de referencia, que es, digamos, el control del costo del crédito y en alguna medida de la mayor abundancia o escasez de crédito. También ha estado basado en un sistema de intervención cambiaria esterilizada. El Banco Central compra y vende dólares para impedir que suba mucho o que baje mucho. Y por eso hemos tenido... Esa inflación baja durante estos 20 años. Y en el momento en que dejamos que el dólar suba mucho, pase los cuatro soles y se, digamos, crezca 15% en 6, 7 meses, la inflación se disparó y además coincidió ciertamente con que subieron los precios de los combustibles en el mercado internacional. Entonces, esa es la experiencia de Perú y muchas otras pequeñas economías de la periferia. Su nivel de precios, sus índices de precios al consumidor, el nivel de precios de, de bienes y servicios depende de un, por una serie de canales, por un montón de canales del tipo de cambio. Hay bienes importados, muchos bienes importados en la canasta del consumidor, hay bienes locales producidos con insumos importados, el pollo, el pan, los fideos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay precios dolarizados. La energía eléctrica sube porque sube el tipo de cambio. El agua sube porque sube el índice de precios al por mayor y el índice de precios al por mayor sube porque sube el tipo de cambio. Y por supuesto, todos los precios se reajustan y los salarios y los ingresos de los trabajadores no. Y por eso es que la gente se queja y dice, ¿cuál es su principal problema? El alza del costo de vida. En un país que ha tenido la inflación más baja de los últimos 20 años en toda América Latina. Ese es el punto. Y entonces la pregunta es, el dólar ha subido a cuatro soles, ¿por qué? Porque tenemos una fuga de capitales vinculada a una polarización política que empezó en la campaña electoral y sigue. Y entonces el Banco Central tiene que actuar como los bomberos. Los bomberos tienen que gastar agua para pagar los incendios. No están tratando de ahorrar agua cuando apagan los incendios. El Banco Central y el Ministerio de Economía tienen dos incendios que apagar típicamente. Que la inflación sube y que hay una recesión, mucho desempleo, falta de trabajo. Esos son los incendios que tienen que apagar. Y aquí tenemos dos incendios a la vez y hay que apagarlos. ¿Tenemos el agua para apagarlas? Tenemos. ¿Tenemos un contexto externo favorable? También. Vamos a discutir si los señores que viven en la casa tienen la culpa del incendio o no. No, esa no es la función del banco. La función del banco es apagar los incendios y no dejar que se extiendan. Y aquí se está dejando que se extiendan, y ese es el punto. Y el problema principal ahí es el dólar. Entonces. La cuestión de si el Banco Central puede o no bajar el precio del dólar en las circunstancias actuales es una cuestión práctica. El presidente del Banco Central ha admitido en el Congreso que si venden 500 millones de dólares diarios, el, el, el dólar cae. Y en algunas ocasiones, en realidad mucho menos que eso, ¿eh? pero ha dicho que es artificial, esa, ar esa caída sería artificial. Entonces yo pregunto con precios de metales récord en los últimos 30 años, un dólar barato a 3.75, que no sería muy barato, es artificial. Entonces, la pregunta de, es, es, es básica. ¿no? Sin eso, yo creo que estabilidad macroeconómica en el contexto actual es muy difícil. Con dólar a cuatro soles, las expectativas de inflación no van a depender de los ajustes de la tasa de interés del Banco Central. Van a depender de la evolución del dólar y de lo que crea la gente que va a pasar con el dólar y si el Banco Central va a dejar subir el dólar o no. Entonces, punto simple. ¿Qué necesitamos? Termino con eso. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos moderar esta alza de la inflación? ¿Es un hipoinflacionario? Sí. Tenemos que hacerlo lo más corto y lo más pequeño posible. Y tenemos que usar todos los instrumentos que tenemos para eso. Eso se lo debemos a la gente. ¿Y qué instrumentos tenemos? Bueno, tenemos pues el tipo de cambio. Uno, es un choque de oferta. Subir la tasa de interés no va a tener mayor efecto. Tenemos amplia capacidad ociosa, mano de obra desempleada. No tenemos un problema de demanda. Podemos usar los impuestos tenemos impuestos a los combustibles ¿por qué no los bajamos? entonces ese es un punto y el otro punto es reactivar la demanda me parece evidente que esas empresas que tienen trabajo formal trabajo asalariado no producen más porque no venden más no es que le falta mano de obra ni tampoco que no la consiguen ni que el, el mercado de trabajo es muy rígido Ponen un aviso y tienen una tres, una cola que da tres vueltas a la manzana. ¿De, ¿De qué rigidez en el mercado laboral estamos hablando? No hay sindicatos. ¿De qué rigidez estamos hablando? Hay un exceso de mano de obra enorme. Basta circular por las calles de Lima y ver la cantidad de ambulantes que hay en cada semáforo. Entonces, tenemos que usar la política macroeconómica. ¿Para qué hemos construido todas estas fortalezas? ¿Para qué tenemos reservas internacionales más altas de todos los vecinos? ¿Para qué tenemos una deuda baja y una capacidad de endeudamiento y un espacio fiscal si no es para usarlos en estas ocasiones? ¿Para cuándo libro, lo vamos claro. a usar? Entonces, eso es todo mi punto. Que lo podemos hacer, tenemos las condiciones, tenemos los conocimientos y tenemos los recursos. Lo podemos hacer. Y por eso es que no tengo una visión tan pesimista sobre nuestro futuro este, como se ha planteado en la exposición de Liliana. Bueno, muchas gracias, eh, Oscar. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Osmel. Creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Eh, todos estamos de acuerdo en que la, la economía peruana, gracias a 30 años de políticas eh, sensatas, ha logrado acumular una resiliencia. Que en estos momentos es, digamos, la base para sostenernos. Y hay un debate, pues, sobre los temas de largo plazo: si, eh, qué es lo que conviene hacer para el largo plazo. Eh, yo creo que la, la, la flexibilización, digamos, de los mercados eh, es, es una idea que eh, hay que eh, impulsar. Y en el corto plazo, digamos, hay este debate de si eh, eh, la inflación es. Eh, eh, solamente un problema de que el Banco Central no ha dejado, eh, de, eh, ha dejado a lo mejor subir el tipo de cambio, eh, y no ha ampliado la, el agua para pagar el incendio, pero también el incendio generado por un factor de incertidumbre, entonces a la vez que usamos la manguera, también podríamos de, dejar de meterle leña al fuego, por así decirlo, entonces es todo un debate que, eh, y este fuego, digamos, esa leña es la incertidumbre, ¿no? Entonces la incertidumbre es la causa primera de esta fuga de capitales. Pero en fin, eso es un debate que va para más largo que, eh, que lo que podemos hacer hoy día, pero me parece que es súper importante tener este debate y muchísimas gracias nuevamente, Óscar, eh, eh, Liliana y, y Osmel, y gracias a todos ustedes por su participación. Y les recuerdo que ahora a las 3 de la tarde tenemos eh, una mesa eh, sobre el tema del impacto del COVID y están todos jornalmente invitados a las 3 de la tarde para analizar con más detalle cuál ha sido el impacto del COVID en nuestro país y qué podemos hacer para eh, proseguir con el control de esta penosa enfermedad. Y eh, nuevamente, entonces, están todos convocados para las 3 de la tarde. Muchas gracias nuevamente y nos estamos eh, viendo. Hasta luego. Gracias a todos. Oscar, ¿nos puedes compartir tu, tu PPT para subirlo?